Hola, buenos días de nuevo. Parece que nos hemos ido hace 5 minutos, exacto, 5 minutos de reloj. ¿Por qué? Porque teníamos que salir, ir al baño y presentar a nuestro invitado de esta mañana, que hace es como el culmen de una gran semana de invitados. Aquí está nuestro amigo Manu. Lo conocimos hace algunos años haciendo Survival Zombie. Y siempre que hacemos algo en Antequera, porque es de Antequera, bueno, no sé si es de Antequera, o por lo menos trabajar en Antequera. Eso está Sí, claro, ¿no? soy de Antequera. Sí. Soy de Siempre viene a Antequera. vernos, siempre viene a vernos y se pasamos un buen rato. Y bueno, nos va a comentar, bueno, ahora es comercial de VRG y nos va a comentar cómo está el mundo de los survival zombies tras la pandemia. Que suena reincidente, pero es Sí, lo que es. porque la verdad es que el tema de Survival Zombie en pandemia yo lo veo regular. O sea, digamos que como tema fresquito, no sé, ser comercial de eso ahora mismo es en serio para ponerle en un altar y adorarle. O sea, si tú consigues vender ahora mismo algo de relacionado con pandemia a un ayuntamiento, de verdad eres el mejor vendedor del mundo. O sea, Mira, pues es la primera pregunta. ¿Cómo consigues vender ahora mismo eso? bueno, ante todo, Tony, buenos días, Dani, buenos Buenos días. días. Buenos días. Pues nada, vender un evento zombie, pues la verdad es que después desde el 2012 tenemos muchos seguidores, sabemos cómo trabajamos y sí, cuesta mucho trabajo decirle a un concejal o a una concejala o a un técnico decirle, oye, que queremos hacer una infección de zombie aquí en tu pueblo, ¿no? Cuesta mucho trabajo. De hecho, ahora acabamos de terminar la edición de verano del Survival Human, Sí. un survival que se ha hecho adaptado a estos tiempos, que no haya contacto cero, que haya contacto cero, con todas las medidas de protección, y donde la gente, bueno, ha sido un hito porque se ha hecho en 40 ciudades simultáneamente. Un montón de pruebas cada ciudad. La gente se iba moviendo de un punto a otro, haciendo fotos, interactuando con actores que estaban detrás de las redes sociales, algunas Sí. plataformas, WhatsApp, Instagram, Facebook, por todas las plataformas, y la verdad es que ha funcionado bastante bien, porque han sido 40 ciudades simultáneamente. Oh, entonces, pero entonces, Pero que ahora sí, claro. que ahora mismo el tema evento zombie en sí, pues la verdad es que está muy, muy parado. Esperemos que para Halloween, que ya a esta altura estamos sin mascarilla, y más adelante se irán abriendo más cositas poquito a poco, pues yo creo que empezaremos a funcionar. Y bueno, de todas formas, la mayoría de las escenas que ustedes hacéis en este tipo de eventos son todas en el exterior. O sea, que tampoco hay tanto problema en ese sentido, ¿no? No, en el interior, poquitas, ¿no? Bueno, nosotros dependemos también de los ayuntamientos, de los espacios que habiliten los ayuntamientos. Nosotros visitamos con anterioridad, visitamos el ayuntamiento, visitamos la ciudad, vemos los puntos donde donde podemos causar un poco de daño a los jugadores y se lo solicitamos al ayuntamiento. El ayuntamiento normalmente no lo facilita, a no ser que sean lugares donde donde no se puede hacer. Pero siempre pedimos que haya sitio cerrado, porque es donde se crea más el ambiente de miedo, ¿no? Tú pones a una persona en un parque y entre la gente que pasa, los niños jugando, aunque no son horas, ¿no? Porque empezamos a las 11 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana. Sí. Pero siempre, si es en verano, la gente es una cosa muy atractiva, que la gente sale a verlo, y en un parque un actor no puede causar la misma sensación que dentro de una habitación, aunque sea una habitación pequeñita. Pero si hemos jugado dentro de hospitales antiguos, que han dado mucho yuyu, porque yo ese día lo pasé fatal en el hospital antiguo, en un psiquiátrico. No han dado muchísimos sitios, pabellones, prácticamente lo que solicitamos siempre, siempre nos lo dan. Se nos venda. Que bueno, De, de, retomando la discúlpame, pregunta de, anterior, ¿ha discúlpame, habido algún Manu. ayuntamiento? Espera,
Tony, ¿qué te pasa? No, que ¿Qué te distrae? quería disculparme porque es que he tenido una llamada precisamente de un ayuntamiento. No te preocupes. Oh, vale. Eso no se puede dejar. No, no. Eso no puede dejar. Manu, ¿qué te iba a decir? Retomándome la pregunta, ¿ha habido algún ayuntamiento ahora en estos últimos meses que tú hayas dicho, mira, una cita para hablar de temas de Survivor y te han dicho, ¿ahora en serio vamos a hablar de esto? No hace falta que Sí, digas el sí, sí. pecado, ¿eh? El No, pecador no no. falta que diga el pecador, El pecador no pero hace falta que lo digas, pero el sí. pecado sí. Sí. He mandado el dossier a varios ayuntamientos de por aquí cerca de Antequera y sobre todo una concejala me contestó, oye, Manu, ¿crees que es el mejor momento? Le dije, bueno, estamos poquito a poco, ¿no? Le ofrecí el Survival Human, pero la verdad es que no es tan atractivo como ver a los zombies corriendo por la calle y chillando, ¿no? Claro. Pero sí, fue gracioso porque me dijo la concejala, oye, Manu, a esta altura vamos a esperar un poquito. Digo, bueno, pues esperamos un poquito, pero que me tenga ahí reservadito. Y me dijo, sí, Hombre, tú no te preocupes. es que el Dime, mundo dime. sigue, tío. Y es verdad que muchas veces cuando nosotros nos acercamos al ayuntamiento, es verdad que hay cosas que tú dices, bueno, esto no se lo puedo ofrecer. A pesar de que muchas veces le ofrece otras cosas, te dice, no, no, yo quiero la cámara de realidad virtual. Digo, pero ¿cómo te voy a poner lo de realidad virtual? Que no se puede, que no se puede. Que sigue, yo quiero eso, pero si es que no se puede. Que es una cosa al lado de la nariz, ¿no? Pero al final intentar Que todo el explicarle. mundo, que todo el mundo lo va a chupar. Ahí está. No, no se puede. Escúchame, nosotros la gafa que tenemos, Aquí tienes una respuesta que he ahí traducido de está, referens.com. Alexa. Para dejar de preocuparse, Alexa, decida, por para. favor. Es que en mi Que casa hay nos... fantasmas y de vez en cuando Alexa habla sola. No me preguntes por qué. Vale, es, vale, vale. es verdad que cuando hicimos ese evento, que no voy a decir dónde fue, con la gafa, desgastamos el plástico de Charles Price. Porque yo decía, De hecho, por lo menos. dejaron de funcionar las ¿Verdad? gafas. Ahora funcionan cuando quieren. Sí. Es que es lo más normal del mundo, vaya. Y es verdad que yo estaba viendo mucha publicidad de Woman y me parece algo atractivo dentro de lo que se podía hacer, pero es verdad que no me llama tanto la atención como vídeos que tú has publicado en tu perfil de que explosiones, de que venía, no sé qué, las balas. Es otra sensación, ¿no? Claro, yo por ejemplo, por el trabajo no podía jugar porque empezaba a las 11 de la mañana y terminaba a las 7, a las 8 de la tarde y yo o trabajo de mañana o trabajo de tarde. Y me dio mucho coraje no poder probarlo, ¿no? Porque no puedo hablar, puedo hablar de lo que he visto, pero no puedo hablar de lo que he sentido en mis propias carnes, ¿no? Me hubiese gustado subir a Málaga y jugar al Survival Human de Málaga. Además tenía unos cuantos jugadores de Málaga que son seguidores a muerte de todos estos tipos de eventos. Como es mi amiga ay, Silver, mi amiga Silver, que no se pierde ni uno, sea de la empresa que sea. Además, muy que si no te ha gustado algo, ella te lo va a decir. Y me fuese gustado jugar con ella porque ella es de las claras que me va a decir, oye, Manu, que esto no me gusta, oye, Manu, que esto es una pasada. Me hubiese gustado subir a jugar con ella, la verdad. Sí, es verdad que. Bueno, Bueno, deja Tony habla. hay una cosa que Dani es que ha entrado a hierro desde el principio, pero porque sospechamos que aquí casi todos los que nos están escuchando pues somos frikis, pero y los que no son frikis podría así a grandes rasgos qué es un survival zombie, porque hay Sí, gente que no lo es verdad, sabe. es verdad, es verdad, es verdad. Me he preparado, mira, tengo preparado, mira, todos mis pañuelos que yo recapitulando por la survival, ¿vale? Pues mira, todo empieza. Os voy a contar mi experiencia, ¿no? Mi experiencia fue en Frigiliano, fue la primera survival que yo fui. De estas veces que vas a la playa y te encuentras un cartel gigante que pone Survival Zombie. Y dices, hostia, ¿esto qué es, no? Además, 2 meses antes. Digo, oye, me pongo a mirar, veo vídeos de la compañera Aitara. No sé si habéis visto algún vídeo de la No. youtuber Aitara, que te explica lo que tienes que llevar a una survival zombie, lo que más o menos de lo que se trata, ¿no? Pues nada, nosotros yo conseguí un par de compañeros que lo engañé
Digo, vamos a ir a esto, que tal y que bueno, nuestra mochilita, nuestro móvil, y Ale, nos plantamos en Frigiliana a las 10 de la noche. Bueno, nos fuimos antes, porque nos aconsejaron irnos antes, nos tomamos nuestra cervecita, porque siempre hay que recordar que son eventos 0-0. Dentro del juego no se puede consumir alcohol ni consumir drogas, ¿vale? En el momento que tú consumes algo de eso, pues, y te pillan, a la calle. Expulsado directamente, te quitan la bandana verde y automáticamente a la calle. Total, que antes de eso, pues nosotros en nuestra ceñita, tal y cual, además hacía un día muy bueno porque estaba nubladillo, pero... del canal de YouTube que acabas de decirnos. Vale. ¿De Aitara? Sí, soy Aitara. Sí, Aitara. Bueno, ¿tenéis alguna serie como La Casta, como Survival Zombie, la película? ¿Hay alguna? Ese es el que tengo puesto, Survival Zombie, la película. Vale. ¡Tres! Sí, hay un montón, además están muy chulas y muy conseguidas. Pues nada, nos plantamos allí. A las 11 de la noche nos citan en una explanada. Cuando llegamos a la explanada había 2.000 jugadores. ¿2.000? Porque 2.000 jugadores, que yo decía, Dios, esto que es, ¿no? Además, gente súper preparada, porque llevaban sus radios con su frecuencia, plan militares disfrazados de militares. Además, gente muy metida en su papel, ¿no? Yo miraba a mi amigo y yo decía, hostia, y nosotros traemos un grupo de WhatsApp. Atento, que nosotros traemos un grupo de WhatsApp. Todo empieza a las 11 de la noche con una escena inicial donde unos actores te meten en situación, te dicen lo que va a pasar esa noche, y a partir de ahí te dan un mapa tal que así, más o menos, ¿vale? Sí. Te lo enseño este porque... Se ha quedado listo, ha muerto. Se ha quedado parado. Manu, vuelve. Bueno, pues es el mapa. Es el mapa de una sola zombie. Sam, Manu, creemos que ha sufrido un ataque zombie en el domicilio. Está intentando escapar, a ver si vuelve. Yo creo que si se da cuenta... Es que a lo mejor, muchas veces me ha ocurrido a mí que yo seguí hablando. Sí, claro, porque no te das cuenta de que te has quedado parado. Porque no te ves a ti mismo. Manu, te has quedado parado. Reinicia el navegador. Que si no, estás hablando solo. Se acaba de dar cuenta. Digo, porque es verdad que muchas veces ha pasado que estaba yo hablando con Tony y digo, Tony, ¿por qué no contestas? Y Tony ahí. O ya hace. ¿Por qué no? Porque no dices nada, Tony. Es que no está online, desgraciado. Yo creo que entrará, porque la verdad que lo bueno del StreamYard este que utilizamos nosotros, desde el patito, es que es rápido, entra. Sí, no tiene ninguna historia. También lo bueno, tú dices que lo bueno es eso, pero yo soy de los que dicen que lo bueno es que es gratis. Sí. Pero hay versión de pago y versión gratis. ¿Veis, no? Que se ve un patito, pues los que tienen patito no pagamos. Pero bueno, es lo que tiene ese pobre. Hay poquitos espectadores, estamos tres personas ahora mismo viéndonos y no hablamos porque uno de ellos es Agustín, que está currando. Mira, Mía Wall se acaba de entrar, es la que hace número 4. Hola de nuevo desde un ambulatorio, territorio zombie también. Y es que hasta ahora estamos grabando. Lo que pasa es que la persona que nos estaba explicando las cosas ha muerto. De cuando entre Manu, sube un poco el volumen, que esto parece Mario Casas. Pero su publicidad Antena 3. El problema que tenemos es que si subo el volumen a Manu, también le subo el volumen a Dani, y tiene el micro muy cerca de la boca. Y ahora tiene una boca muy desagradable. O chupetear si quieres. No, deja. No es necesario. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Aquí estamos esperando a Manu. Sí, estamos aquí, que estamos hablando de una cosa súper interesante, que son Survival Zombies. Tony y yo, es decir, yo nunca me llevaría a Tony a no Survival Zombies por dos razones. La primera, bueno, sí me lo llevaría por dos razones, creo mejor. Porque los zombies se alimentarían bien y dejarían a los demás. Siempre, ese es el truco. Y porque,
Y porque Tony corre menos que yo, con lo que caería antes que yo. Ese es el truco. En un apocalipsis zombie siempre tienes que hacerte amigos de gente que corra menos que tú. Lo que también incluye que Tony es un desgraciado, me refiero. Que es un cabrón, esté capaz de hacerte la zancadilla con tal de que no lo pillen a él y dejarte tirar Por cualquier. supuesto. En caso de apocalipsis zombie, yo soy una mala compañía. Os lo puedo advertir. Yo soy de los que, no, no, ay, vienen los zombies, pero no te preocupes, que yo vigilo. Y cuando te despiertas estás atado a un tronco con un despertador puesto a tu lado. Y tú corriendo en dirección contraria. Y yo de allí corriendo en dirección contraria y los zombies Tony hacia ti. tiene, sí, Mao, Tony siempre tiene un dicho, ¿no? Cuando a lo mejor le ha pasado algo y me dice, tú no te preocupes, Dani, da igual lo que me hayan hecho. He visto muchos cadáveres pasar a mi Ahí lado. está, ahí está. Porque Muchos. creo que Manu se la dio el internet, pero de verdad, Pero vamos. completamente, yo creo que Manu se ha ido directamente. Sí, yo estoy hablando con él por WhatsApp, me ha dicho 20, voy a ver, pero el ver, el ordenador se ha bloqueado. Y Dice, yo no bueno. puedo ir a cosas así, tengo mala susta. Ya está aquí Manu. Tengo mala Creo. susta, digo. Está en ello. Sí. Ya está aquí Manu. Hombre, Hola. Manu, ¿qué tal? Has volvido. ¿Me escucháis ahora? Ahora te Ahora escucho. sí. Ahora no. Ya te has quedado otra vez parado. Te has quedado otra vez parado. Lo que viene siendo la cobertura Antequera. El wifi va regular. ¿Tú te has vacunado ya? Porque lo que no hemos vacunado, yo tengo 5G ya, en todos lados. Sí, esto no. No. No tiene buena. Ahora parece que. Parece que que lo intenta. Parece que sí. Parece, Parece. parece. Pero solo el audio. No, porque me he quedado bloqueado yo. Sí. Sí. ¿Qué estás con wifi? Sí. Vale. Pues entonces no te Es preocupes, que que ese es el está. problema. Bueno, ya está, ha vuelto, ¿no? Ya, ve, ve, Ya habla. están más o menos. Bueno, pues estabas Vale, explicando. ahora. Perfecto, ahora está perfecto. Ahora está perfecto. Volvemos. Estabas hablando del tema de los mapas y cosas de esas y tu inicio El en los mapa. survival. Sí. Te has quedado así con el mapa antes. Me he quedado así con el mapa, casi, ¿no? Sí. Bueno, en el mapa hay unos cuadraditos donde son pruebas que hay, donde son pruebas que tienes que ir realizando durante la noche para conseguir terminarlas. ¿Qué pasa entre prueba y prueba? Que tienes por la calle una variedad de zombies, zombies que hacen de todo, ¿no? Porque tenemos a Danny Parkour. Danny es un auténtico saltarín, que eso es una pasada. Zombies que corren Claro, como pues vamos. claro. Porque Luego, ustedes sois de los zombies que corren, ¿no? sí, nosotros somos de generación Z. Nosotros somos de estos aplampladitos, no. Bueno, también hay, ¿vale? A mí me gustan de los otros. Porque Más yo, de hecho, si hay un apocalipsis zombie, a mí que me muerdan rápido, tranquilo por el mundo. tú eres de los que quieres ser horda, ¿no? Yo, Vale. sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te muerden? ¿Vale? O si te cogen, ¿no? Pues el zombie te quita esta bandana verde, ¿vale? Y tú tienes que ir al check-in. En el check-in te darán la opción de revivir o de pasarte al lado zombie, que mola más, ¿no? El Claro, lado mola. zombie mola Mola más. mucho. Siempre. Nuestra maquilladora te caracterizarán como un zombie y ahora formarás parte de una horda, ¿vale? Una Eso horda que siempre es bueno. recorrerá toda la localidad. Sí. Sí. Siempre, los zombies de horda normalmente no corren, porque son zombies que van más lentos, siempre dirigidos por un jefe de horda, y que a la voz del zombie de horda, pues empezará a correr a los jugadores, ¿no? Qué guay, tío. Y bueno, el tema de las trampas, habré encontrado mucho tramposo, imagino, ¿no? Por O ahí, ¿no? ha pillado. Ahora. El tema de trampa, ¿cómo? Es decir, por ejemplo, alguien que haya dicho, no, a mí no me ha No, tocado, a es mí que no os me ha cogido pierdo. eso. Sí, es que tenemos graves problemas de cobertura hoy. Vale. Sí, el problema de. Hay mucho problema de eso, pero si el zombie te ha tocado, te ha Sí. tocado, ¿vale? Todos los zombies, actores, militares, llevan una bandana amarilla, Sí. que lo identifica. Y si el zombie te ha dicho está eliminado, está eliminado. ¿Vale? Si el zombie te ha tocado, está eliminado.
Siempre nosotros por grupo vamos llamando, oye, que hay un problema en tal sitio, siempre hay gente de organización. De hecho, el día ese que estuvimos en Frigiliana, nos dejaron unos coches de época muy chulos. Iba con un Hammer, la organización iba con un Hammer y se acercaba a ti y te decía, oye, que si te han matado, te han matado, tu bandana te la ha quitado de zombie, sigue jugando o revive, o revive o te va al lado zombie. Pero reviví es chungo, ¿para qué va a revivir? Bueno, hay gente que le gusta revivir, ¿no? Hay gente que dice, oye, yo la experiencia las quiero vivir desde zombie, ¿no? Desde jugador. O tu equipo se han quedado todos vivos y tú eres el único muerto. Y dices, oye, yo quiero seguir jugando con mi amigo, ¿no? Sí. Revivir va a ir a revivir al check-in tú. Tú tienes que volver luego a buscar a tu amigo, que sabe Dios por dónde estarán. Claro, es normal. Es una odisea, la verdad es que es una noche caótica. Estamos dentro de un apocalipsis zombie. Es una noche caótica. Y la verdad que muy bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿y esa primera experiencia llegaste lejos o quedaste corto o la primera experiencia vuestra? En esa experiencia es que, no sé, bueno, ustedes sois de Málaga, conocéis sí. Frigiliana. Frigiliana, sí. Estamos en horario infantil, pero yo lo voy a decir, es una putada de pueblo. Es precioso, pero es una putada de pueblo. Porque, claro, esto cuesta arriba. Además, las pruebas las hacía en la parte baja del pueblo. Y en la parte de arriba estaban los militares, ¿no? Tú te ibas al torreón, hablabas con el militar y te bajabas al pueblo. Hacía una prueba, subía otra vez al torreón. Y yo ya, a la tercera vez, digo, yo ya he terminado. A mí los pies me dolían como... Era esto ya de las 4 de la mañana, estábamos hasta las narices de correr. Y dijimos, nos vamos. Nos quedamos a ver el final, porque la verdad es que el final estuvo bastante chulo. Fuegos artificiales, empezaron a pelear, a matar a todos los zombies con los militares. Estuvo muy chulo, muy chulo. Y la verdad es que pasamos una noche que nos enganchamos. De los 4 o 5 que íbamos, nos enganchamos 3 y yo sigo aquí. Yo no me desengancho. No, está bien, está bien. Y bueno... Ahora habla de negocio. ¿Con esto se gana dinero, mano? La verdad. ¿Se gana dinero? Pero bueno, con los salones del manga no, ya te lo decimos nosotros. Los salones del manga se gana. Pero yo, mi experiencia profesional y mi experiencia sí me llena. Hacer un evento zombie sí me llena. Sí, es verdad que yo, para cubrir mis gastos, sí me da, pero para vivir no. Para vivir sigo con mi supermercado, que ahí estoy muy bien, ¿no? Como se dice, en la calle se pasa mucho frío. Yo ahí estoy muy bien. Cuando hace frío estoy calentito y cuando hace calor estoy fresquito. No me lo tomo como un... Bueno, siempre hay que tomárselo como un hobby, ¿no? Me lo tomo como un segundo trabajo, el que me gusta. Mi trabajo es porque tengo que ganar dinero y mantener mi familia, y esto es porque me llena profesionalmente a mí y personalmente. Eso es lo más importante, creo yo. La verdad que lo que tú dices, que a Tony y a mí, vamos a ver, queremos ganar dinero, no vamos a excusa, y mientras más dinero ganemos, mejor. Pero es verdad que a nosotros nos gusta, y si no nos claro. gusta lo que hacemos, seguramente no lo haríamos, porque muchas veces tiene momentos muy malos, y tú también lo sabrás, que no recompensan sí. el dinero, desde luego, está claro. A ver, yo llego a un evento y yo 2 días antes, 3 días antes, estoy ya malo. Estoy que me duele el estómago, que quiero que salga todo bien, que... ya terminar de hablar con la concejala, con el concejal de turno, oye, que necesito, que quiero, que eso. Siempre hay a última hora que te llaman y te dicen, oye, que la localización tal no te la puedo dar. Bueno, ahora tengo que moverlo todo, ¿no? Eso me pasó en un pueblo que ustedes también conocéis. Me dieron 800.000 localizaciones y una semana antes me las quitaron todas. Me dejaron parque y plaza. Tú me dices a mí. Bueno. Sí, tú me dices a mí, en el mes de noviembre, porque fue Halloween, tener un actor a la intemperie,
en un pueblo de estos de montaña, al día siguiente todos los actores estaban malos. Los Claro, pobres. normal, Yo, normal. pero sí, tampoco les importa porque como les gusta tanto lo suyo, pues tampoco les importa. Pero si sí te dicen, oye, Manu, la próxima vez trata bien al ayuntamiento que nos dé cosas. Digo, Ya, pero si pero. me las dieron. Me las Pero dieron todas y luego me las quitaron todas. a mí directamente, a nosotros directamente nos quitan el evento de un día para otro. no vi mañana no venir. O sea que sí, que entendemos el Dice, tema. tenemos nueva persona que nos escucha, el Políbano. Buenos días, Políbano, que ha llegado al momento de entrevista. Y bueno, que Manu, que te iba a comentar, que ¿dónde te pilló este? Nosotros, nuestra experiencia es de día antes de final de. Vamos, meternos todos Nuestra en la casa. experiencia empezó en Italia. Vamos a ser claros. Que no, yo estaba por la mañana pagando habitaciones de Elche y Dani llamándome por teléfono desde el coche diciéndote, veremos a ver si, veremos a ver que han confinado un pueblo de Italia, veremos a ver. Y es verdad que nos pilló que íbamos a hacer un evento, vamos, el pueblo de Matropoeci era Martos, creo que No, era, ¿no? Morón No, de la Morón, Frontera. Morón de la O sea, Frontera. yo me Y iba el. esa misma tarde. O sea, lo decidimos 5 minutos antes de que yo saliera por la puerta. Y decidimos cancelar nosotros. ¿A ti te pilló esa circunstancia de, vamos, tener que cancelar algo que tenía ahí ya para hacerlo? De decir, mira, no podemos Sí, hacerlo. bueno, a mí precisamente con WRG no, pero con otra empresa, sí era el fin de semana del evento, concretamente era en Loja, ¿vale? Habíamos hecho ya la promo, habíamos hecho todo, lo único que nos faltaba era el evento ese sábado, y ese sábado nos dicen, mira que no podéis, no podéis. Otro ayuntamiento nos dijo, sí, nosotros lo hacemos, pero que los zombies tienen que llevar mascarilla. Yo decía, pero bueno, ¿cómo vamos a llevar mascarilla? Además, el concejal muy, muy empecinado, que sí, que sí, que se hace, pero tenemos que llevar mascarilla. Y el jueves, los eventos nosotros siempre son en sábado, Claro. el jueves me llama el concejal y me dice, oye, Manu, que he estado hablando con Diputación y que no es factible. Digo, pero es que te lo estoy diciendo yo desde hace un montón. Es que yo no puedo poner a zombies corriendo con mascarilla. Sí, yo había hablado con guionistas, había hablado con toda la gente y había dicho, mira, gel hidroalcohólico en todas las pruebas, en el check-in, los zombies que no toquen a nadie, ¿vale? No íbamos a matar a nadie, simplemente asustar. Sí, es que. Había a grandes males, grandes soluciones, ¿no? Mira, no matamos a nadie, no matamos a nadie, simplemente asustamos para que no haya contacto unos con otros. Pero claro, eso era todo pedido por el ayuntamiento, por el concejal, que el concejal era que sí, que sí, que sí. De hecho, creo que ya está poniéndose en contacto porque también quiere ya eventos. Y yo decía, pero bueno, es que no se puede, es que es una locura, es que es una locura. Y cuando ya el jueves me llamó, hablé con el director de la empresa y le dije, oye, me alegro de que no hayáis seguido para adelante. Digo, porque por muy bien que se haga, si tú haces un evento al día siguiente hay positivo, la culpa es del evento, Aunque no no tenga de nada que que ver. ese chaval haya estado de Aunque bote. no tenga nada que ver. Que los chavales, en vez de haber estado con nosotros, han estado de botellón. Pero si hay un brote, la culpa es nuestra. Por eso nosotros, desde que comenzamos la pandemia, lo dejamos todo aparcado, nos dedicamos al Survival Human y intentar hacerlo lo justo y crear, como se dice, ir cosechando para que este próximo año sea más venidero, ¿no? ¿Qué Claro. remedio? Yo Bueno, bueno, bueno. me imagino el día ese que tú has dicho que se suspendió, que era el mismo día que no, que empezaba vamos, que empezaba el estado de alarma y todas esas cosas. Me imagino a la gente que se había apuntado al Survival y viendo al presidente por la televisión hablando y diciendo, uy, ¿cómo se le ocurre al Manu, Es un disfraz del presidente diciendo que hay una pandemia, ¿cómo se le ocurra? Tuvo que ser chungo. Sí. De hecho. Se ha vuelto a quedar.
Manu, te hemos vuelto a perder. Ay, cachis. Si Con es que tres aquí. no hay que poner torre. Ahora. Ahora, el sonido Tony, te he se... escuchado que parecía un robot. Sí. No, estaba diciendo que tuvo que ser gracioso la gente que vamos, que vio el día del confinamiento que tenía, y estaban apuntados para ese survival y vio al presidente por la tele diciendo que había una pandemia, diciendo, joder, ¿cómo se le ocurre a esta gente, no? Pues han hecho que la tele pare y salga el Sí, sí, presidente para sí. decir que hay una De hecho, pandemia. los comentarios por Facebook era, pero bueno, no sabéis lo que tenéis. Si mira lo que hay ya, ¿dónde vais a meter Mira lo que zombies? hay, vaya a Si morir pues la gente todo. se está muriendo. Y yo decía, esto es una locura, esto es una locura. ¿Qué te iba a decir, Nada, Manu? bien. Los guiones, yo participaba en el de Carlos Sisi que hizo aquí en Málaga, que el guión fue suyo, el de, creo que fue de URG, me parece a mí, no Sí, estoy muy fue de equivocado. BRG. Sí, fue. Estuve yo también en ese evento. Que ese realmente, Fue el evento. como pagué, te puedo dar crítica y fue un caos, porque demasiada gente, y muy, 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 Sí. muy, muy difícil, fue muy difícil. Era imposible sobrevivir, vamos. A ver, yo me mataron en la primera encerrona que nos hicieron, ¿vale? Yo la suerte que tenía, que en ese momento era VIP, ¿vale? En WRG hay una cosa que se llama VIP, que es un bono anual. Tú pagas durante un año para estar jugando todas las ediciones y te señalan con una bandana rosa, ¿no? Con esta bandana que eres zombie por un día, ¿no? Porque a ti si te matan no te convierte en un zombie rojo que, de estos que van lentos, ¿no? Tú te dan un zombie corredor y tú corres con ellos. ¿Vale? Es la opción que tienes con. Luego, cuando vas a maquillarte, tienes preferencia en maquillarte. Tienes preferencia si quieres elegir seguir vivo o morir. O irte a zombies. ¿Vale? Pues yo, el evento de Carlos Sisi fue también un poco culpa del ayuntamiento. ¿Vale? Fue de estos ayuntamientos que te lo dan todo. Porque si tú has leído el libro de Carlos Sisi, está todo. Que si Carranque, que si. Te habla muy, muy bien de Málaga, ¿no? Y ahora te metes en un polígono que aquello era una locura. Veía a los zombies a los 2 kilómetros y decía, allí vienen los zombies. Era un caos. Y la única forma de matarte era con las encerronas que te hacían, ¿no? Que te metían allí entre las vallas y ahí te metían a los zombies y ale, a comer. La verdad es que fue un evento muy, muy desagradable por eso, porque. Si ese evento se hubiese hecho en las ubicaciones que en un principio se habían pedido, hubiese sido una pasada. Pero también hay que comprender que Málaga, un sábado por la tarde o por la noche, meter gente en el centro ¿Qué a va? correr de zombies es una locura. Es una locura, vaya. Yo creo que fue desafortunado por la gente que cerró el sitio. Y desafortunado por el concejal, la concejala o el técnico de turno que dio ese espacio, ¿no? Yo creo que fue un cúmulo de situaciones. Y yo estuve y eso, yo me vine muy desanimado porque había estado en Frigiliana con más jugadores y un pueblo más pequeño. Pero claro, es un pueblecito y quieras que no tienes tus esquinas, tienes tus cositas para esconderte y no en un polígono. Sí, bueno, era el recinto ferial, creo que fue, donde se, si no recuerdo mal, Sí, fue en fue. el recinto ferial. Claro que fue Claro, pero aquello. tampoco no. Sí, que tampoco, ¿qué? Dime, dime. No, 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 ya está, no, habla tú, Que habla tú. tampoco nos dieron una caseta que fue para hacer el check-in y luego ya no nos dieron más sitios. Además, también desluce mucho no tener un sitio donde poder descansar, donde poder cenar o donde poder parar a tomarte un café. Si los pueblecitos lo suyo que tiene es que tienes zonas seguras donde puedes descansar. Allí en aquel polígono no podías descansar, aquello era a pum, pum, pum. Es que te iban dando por todos lados. Bueno, Manu, y a la hora de coger zombie y superviviente, yo me imagino que todo el mundo se dirigirá más a querer ser supervivientes y zombie, pero después hay muchos, ¿no? Pues zombies más Claro, baratos, la ¿no? Si idea. no tengo entendido, ¿no? Los zombies es más barato, ¿no? Sí, la idea, claro, pero
tú te conviertes, tú compras una entrada de zombie y la entrada de zombie es un zombie rojo, que es un zombie de horda. No es atractivo, porque no, a no ser que ya estés cansado y digas, hostia, pues voy a esperar a mi amigo haciendo el tonto un poco haciendo de zombie. La entrada de superviviente es más cara, pero tienes la opción a pasar de zombie. El zombie ya no se puede pasar a superviviente. Sí, claro. Claro, pero lo que vengo yo a Esa referir es que la es idea. que vamos, que usted necesita ahí muchos zombies en el primer momento, ¿no? Sí, eso va por una regla de tres. Según cada 1.000 jugadores, van 50 zombies. Sí, Ah. 50, 100 zombies más o menos. Aparte, el personal de check-in, la chica de check-in, la gente que está dando vueltas toda la noche. Siempre el guionista que está siempre pendiente, por ejemplo, en este caso de Málaga era Carlos Sisi. Carlos Sisi, al ser de Málaga, siempre se acerca a ver el evento. Estuvo también en la Cala de Mija, estuvo también en Fuengirola, donde yo estuve. Y Carlos, normalmente, siempre, de hecho, Carlos era el que llevaba o el que lleva el tema de edición de fotos y esas cosillas. La verdad es que bastante bien. Bueno, pues no nos puede contar nada de los próximos de WRG. Personalmente tuyo no te voy a preguntar nada. Voy a preguntar sobre WRG, que es lo más cercano ahora mismo. Vale, ahora mismo WRG estamos creando, estamos creando. Nosotros, al ser una empresa nacional, si hay proyectos ya por lo que es Madrid. Hay un proyecto que creo que se hace ahora en julio, está para agosto y se va a pasar a julio. Siempre vamos a seguir manteniendo el tema de seguridad, el tema de contacto cero. Vamos a hacerlo en un espacio cerrado. Hasta ahí puedo decir porque no se ha publicitado todavía. En el Sí. momento que se publicite, pues lo publicitaremos por todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, llevamos más de 300 eventos, Soy bueno, el líder casi ese. 300 eventos. Ahora mismo soy bueno, antes de que el mundo se acabara, erais los más conocidos, hablando en plata. Warren los conocía Sí, todo el mundo. Porque como es lo que tú dices, claro. es la ventaja de hacer eventos en toda España. Claro. El director de la empresa, Diego, ha sido el creador de este movimiento, de este movimiento de zombies. Estamos también en Perú, estamos en. Es que me he tomado algunos apuntillos anoche. Estuve hasta las 2 cogiéndome algunos apuntillos, porque todavía estoy un poquillo pegado. Estamos en Colombia, estamos en Perú, estamos en México, donde se ha pasado toda la patente. Más de 250.000 jugadores han pasado ya por WRG, por los diferentes eventos, porque no hay solo eventos de zombies. También tenemos la caza de Predator. Hubo un crucero también, creo, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Un crucero? No, ha habido 5 cruceros. No, yo sabía que algo de eso había habido. Ha habido 5 cruceros. De hecho, hay vídeos en YouTube que están muy chulos, porque mi niño siempre los ve. Ha habido 5 cruceros. Se han hecho tres ediciones en el Parque Warner de Madrid. Contamos también con La Pulga. Tenemos colaboraciones con Warner, con Sony, con Y la A3 purga, Media. vamos, suena al De principio eso de. hecho, hay otro proyecto. Digo, si la purga está al principio eso de la música No, te he perdido, de. Dani. ¿Me has perdido? Yo te veo. Sí, totalmente. ¿Sabes No, algo no, de eso? totalmente, siempre se pone la musiquita porque, hombre, los padres fundadores y tal y cual, Y igual, eso se han digo yo. hecho eventos en hoteles de La Purga, se hizo un mes temático, creo que fue. Hemos participado en El Hormiguero cada vez que viene The Walking Dead, siempre nuestras maquilladoras y eso. El último spot publicitario del Cádiz Club de Fútbol, no sé si lo habéis visto, Ese no lo he que visto. sale el zombie, sale la mano del zombie del jefe y el jugador jugando con la cabeza. Pues eso, ese proyecto es nuestro también. Nuestras maquilladoras, no se fueron, bueno, voy a decir se fueron,
todo el mundo acá había a grabar el spot y la verdad es que estuvo bastante chulo. Esto es promoción, promoción. Colabora. Eso es buena promoción, la que estás dando ahora, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, eso ya es promo. Y Diego, también hay... está contento, Diego. espero. No sé si sabéis que hay una serie, una película nueva que se estrena ahora en septiembre de zombies. Pues no, no tenía ni idea. Que se llama Malnacido, es producción española. Ni idea. Pues ni idea. Vale, ¿no habéis visto? Sí, no. Va basada en la guerra de los 80, ¿verdad? Va basada en España en una guerra. Y la guerra civil española, ¿verdad? Sí, algo he leído, creo. La guerra civil española. Sí. Y es de zombies. Pues nada, ahí os dejo una pincelada donde también vamos a poder estar. Qué guay. Ah, guay. Mola. Qué guay. Pues bueno, Manu, vamos a dejar, no por nada, sino porque la verdad es que se está escuchando fatal. Y son cosas muy interesantes que nos gustaría que nos contara. Entonces, cuando más adelante, que yo sé que más adelante vamos a volver a hablar dentro de un poquito de tiempo, y cuando hablemos eso, pues intentaremos que se escuche un poco mejor y se vea un poco mejor. Pero luego ha sido un placer y aprendí un taco de cosas. Yo lo de los 50 zombies por cada 1000 personas, la primera vez que había escuchado. Yo eso me he quedado cuatro. Sí. A mí eso me ha matado. Claro, la idea es que empiecen 1000 jugadores y terminen 100 jugadores y 900 zombies. Ah, vale, ¿listo? Son cosas que aprendemos todos los días. Bueno, pues nada, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí y ya te digo, en cuanto tengas cosas nuevas que anunciar, nos das un toque y esta es tu casa. Esta es tu casa. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y además esta no está en obras. Esta probablemente ya mismo. Vaya, si me vierais, estoy haciendo la conexión desde la tabla de plancha. Guay. A la mesa. Sí, no te rías. Mira. La tabla de plancha, mira. Dani, después te quejas tú, ¿eh? Porque me lo han quitado todo. Tengo la tabla de planchar, la he bajado un poco del sitio y una silla que me subió del salón. Digo, me han quitado todo mi sitio. Mira, cajas por todos lados. Por cierto, Tony, aquí donde ves Manu funcionario. Manu funcionario. Y bueno, pero Manu, yo sé por qué le digo a Tony que tú eres funcionario. Es por algo que gastamos ayer la broma. De que trabajando en determinado supermercado es el oficio que todo el mundo, que todos los jóvenes quieren. Los nuevos funcionarios son los trabajadores de los supermercados. Claro. Sí, bueno, yo no me quejo, pero Tony, también te digo que el sábado entro a las 11 de la mañana. Los funcionarios no trabajan los sábados. Entro a las 11 de la mañana y salgo a las 11 de la noche. No hace falta que me lo diga. Yo trabajé durante 10 años en un Carrefour, o sea que todo lo que me cuente. Pues yo en un Mercadona, así que más o menos. Precisamente, lo que estábamos hablando nosotros, los funcionarios nuevos son los trabajadores del Mercadona. Vaya hombre. Es que ayer salió la noticia de que le hicieron una encuesta ante los universitarios españoles y la mayoría de los universitarios españoles lo que querían era, cuando terminara la carrera, trabajar en el Mercadona. Y digo, madre mía. De hecho, en mi tienda han entrado 6 interinos ahora mismo y los 6 son estudiantes y tienen un contrato de fin de semana. Están a trabajar viernes y sábado. Ay, bien. Y durante la semana estudiando. El que hagáis dentro de un Mercadona, porque no hay cosa que dé más miedo, y eso Manu lo sabe, que un supermercado con las luces apagadas y que se dejen de survival zombie. No hay nada que dé más miedo que un supermercado con las luces apagadas. Eso, solo lo que hemos trabajado en supermercado lo sabemos. Y sobre todo si ahora tienes que apagar las máquinas de frío que están abajo en el sótano. Bueno, eso ya tres cuartos. Eso es Parque Jurásico, el negro que va a encender los cacharros. Sí. Sí. Vámonos, tres de lo mismo. Bueno, pues muchas gracias, Manu. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo, venga. Manu. Y a los demás decirme abrazo, que padre. A las 5 de la tarde, como todos los días, estamos aquí y hoy acabamos a las 6. O sea, hoy a las 6 ya hemos terminado. Nos vemos en el siguiente programa. Desconectamos en 3, 2, 1. Adiós.